pasar? Sí, claro, perdón. Toma la mochila. Pasa, pasa. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Llevo 4 horas sentada. Sí, vale. ¿Ha habido mucho tráfico? Lo normal. Pero es que el autobús ha parado por todos los pueblos. ¿Qué tal tus padres? Bien. Les he dicho que venía con unas amigas. ¿Y qué te han dicho? Me ha costado un poco convencerles. Pero ya soy mayorcita, ¿no? Sí. Ya eres mayorcita. Está todo igual que cuando veraneábamos aquí. Sí. Está un poco deteriorado. Hay que reformarla, pero ya casi no venimos. ¿Qué tal tus padres? Bien. Les he dicho que iba a un concierto. Con unas amigas. ¿Quieres algo? Vale. Voy a la nevera. Siéntate, anda. Pero siéntate. La de veces que habíamos jugado por aquí. Sí. ¿Quién nos iba a decir? No he vuelto a venir de veraneo con mis padres. Ni yo sola, claro. Yo tampoco. Y la verdad es que es una pena, porque con la playa aquí al lado... Hace exactamente un mes. Sí. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Pues 2 años... o más. O más, sí. Qué casualidad. Sí. Es en el último sitio en que me esperaría encontrarte. Me imagino que un coche también es el último sitio en el que te esperarías una primera vez. Conmigo, quiero decir. ¿Qué pensarían los demás cuando nos vieron desaparecer? No sé, yo les dije que me había puesto mal. Y te creyeron, claro. Esto, en realidad lo hemos tenido siempre, ¿verdad? Lo nuestro, ya me entiendes. No lo sé. Éramos pequeñas. Eras mi mejor amiga. Sí, quizá, no sé, pero... ¿Qué tenemos ahora? Yo creo que lo de hace un mes fue la válvula de escape de algo que ya sentía. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. A lo mejor hemos confundido nuestros sentimientos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Puede. Pero solo hay una forma de averiguarlo. No puedo, aquí no. Aquí.
No dejo de pensar en tus padres. Todo esto es demasiado puro para que lo ensuciemos. ¿Ensuciarlo? Me encantó estar contigo. Fue muy bonito y me encantaría repetirlo. Pero me es imposible. Compréndelo, es extraño. ¿Fede? Hola, soy Lisa. ¿Cómo estás? Yo muy bien. No podría estar mejor. Mira, te llamo para pedirte un favor. Es que he venido a Puerto a echar un vistazo a la casa y me he dejado las llaves. Sí, pero no se las he dejado al vecino ni nada. El caso es que estoy en la calle. Tú no estarás aquí. No. ¿De verdad que no te importa? Entonces se las pido a tu vecino. Va, tío. Muchas gracias. Te debo una. Sí, sí, sí. Te la debo. Venga.